Mundial, campeón intercontinental, la nueva generación. Popeye por dejar luchar, venía Estefano, venía Chicano, Willy, nadie podía hacer nada contra la familia. Entraba la zona ilegal, pero era mucho y el favor de la tigresa. Los nuevos campeones Chen y Casey James también arremetían contra la familia del milenio. Todo el mundo quería hacer algo, pero la familia era la que estaba dando. Mira cómo rápidamente atacando al profe, tratando de ayudar ahí, pero rápidamente los atacaban, los detenían. Nadie puede con la familia. La familia está más sólida y rápidamente entraba Apolo. El león Apolo atacaba a Harman Hughes, a todo el mundo, todo el que se encontraba de frente, pero el león a la verdad que con toda su fortaleza, la familia era mucho para él. Ahí está el ataque contra Apolo, mira cómo la familia lo estaba deteniendo. Mira el momento cuando llegaba Savio Vega, se daba cuenta Josh Perfect. Toma. Mira qué abusador con el bate atacando a este muchacho que está empezando. ¡Para ya! ¡Fuera! ¡Stop! ¡God damn it! You better stop it, Dante. Thomas Regler trataba de dejarse sentir, pero no lo dejaba. Mira cómo rápidamente Regler introducía y de momento hacía su entrada Savio Vega en una pelvis estero llena capacidad. El momento para la historia. Savio Vega llegaba a la IWA apagando fuego, atacaba a Harman Hughes, atacaba a Lightning, a Chicky y a Broski. Los fanáticos se volvían locos. Toma el profe, al que manda y da que en paz descanse. Ahí está Tondre también. Estoy sin voz, pero Savio Vega llegó a la IWA. El momento de la verdad, se miraban cara a cara, frente a frente. Savio Vega, Rey se quitaba la camiseta. Rey no lo podía creer, Rey lo odia de corazón. Savio Vega atacando a Rey González viciosamente. Savio Vega está ilegal en la IWA. Y mira, atacando a Bison, a todo el mundo lo tenía Rey. El toma, machetazo en la cabeza. Toma, esos golpes de karate son mortales, toma, son peligrosos. La comisión debe evitar esto. Toma. Mira la patada, la Psyche contra Rey González. El momento de Savio Vega. La cata, señoras y señores. Bate en mano, Savio Vega, la Pepín Cestero se quería caer ante la presencia, el regreso de Savio Vega. Pero Savio Vega, tu prueba en la Pepín Cestero, su casa, ante casa llena, sobre 2,000 fanáticos, se quedaron fuera. Y oye cómo están coreando, tío Savio. No quedó un alma sin gritar, estamos roncos, estamos sencillamente eufóricos. La llegada de Savio Vega, que esta noche va a estar en Calle. Y lo ha traído Thomas Regler. Se salió con la suya. Firmó el contrato. Savio Vega ha regresado a la IWA. Y mira la cara de Savio Vega luego de todo lo que le ha pasado. Rey González, yo te dije a ti bien claro, a Chaparro y a Regler, que no se metieran con la IWA. Escucha bien, Rey. ¡Que no se metieran con los luchadores! ¡Que no se metieran con mi sobrinito! ¡Eso es así! ¡Oye! ¿Cómo está Bayamón aclamando a tío Savio? Y te has ido por encima de todo eso. ¡Tú le quieres cambiar el nombre a mi compañía! ¡Oh! Mira la cara de Rey. Lo único que tengo es para tu maldita familia, en el cual nadie me puede sacar de la IWA. ¡Eso es muy cierto! ¡Eso es muy cierto! Engañó a Thomas Regler. Muy sencillo. Familia. Mira tono. Rey González. Bienvenido a la casa. La bienvenida oficial al hombre que esta noche va a estar en Calle. Ha regresado Savio Vega a la IWA. Bayamón, casa llena. Nadie maldito lo puede creer. Seas. Maldito Savio Vega, déjame decirte que yo llevo
tres pasos siempre delante de ti. Tú no puedes jugar mi juego. Eso es verdad, Willy Urbina. Tú lo sabes muy bien. ¿Y por qué no está arriba? Tú estás ilegal. Tú no puedes estar en la IWA. Es verdad. Ingresa, búscame la sorpresa. Porque tú eres un maldito mediocre. Pero qué sorpresa. Rey González sabe lo que hace. Nada asusta a Savio Vega. Eso es muy cierto. Eso es así. Rey González, la cara de Savio Vega cuando ve a la Comisión de Lucha Libre y la ha traído Rey González, papá. Te dije que tengo a mi familia y tengo muy buenos asesores. Como por ejemplo, la Comisión de Lucha Libre y Boxeo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Oh. Ellos saben que tú estás ilegal, maldita sea, y no puedes estar en mi ring. Eso es verdad. Mira la cara de Savio Vega. Ah, y ahora, ¿qué se va a hacer, Savio? ¿Qué se va a hacer, Tomás Regler? Ahí está la Comisión de Lucha Libre. Son los que mandan aquí. La Comisión de Lucha Libre la ha traído Rey González. Escucha la actitud, Axel. Eso es lo que hay para Rey González y su familia del milenio. Escuchemos a la comisión lo que tiene Rey que decir. González, quiero dejarle saber que nos sentimos muy honrados. ¡Ojo! Savio se queda en lo que corea los fanáticos y escuchaste al doctor González. Se sienten honrados de la presencia de Savio Vega. Vamos a ver qué tiene que decir la comisión. La trajo Rey González aquí. Rey González, quiero dejarle saber que nosotros nos sentimos muy honrados del regreso del señor Savio Vega a la IWA. ¿Qué? Eso es así. ¿Qué? Pero, si Rey lo mandó a buscar a ellos. Pues, están vendidos, los compraron. Toma Regla los compró. Eso es lo que pasó. Señor González, permiso, por favor. Para usted será bienvenido el señor Savio Vega, pero para nosotros no es bienvenido en esta empresa el señor Savio Vega. Ese es así, ese está conmigo. Pero, Ortiz, ¿qué pasa contigo? Ortiz, tú eres mi pana, Ortiz. El señor Savio Vega está ilegal para esta compañía y por lo tanto no puede estar aquí. Ese es mi pana, Ortiz es mi pana. Eso, señor comisionado, este señor es un pillo. Me robó el campeonato mundial de la IWA. Ese título es mío. Ahí está también Bambara, que es mi pana, brother. Señor, ese es mi pana. Rey González, por lo consiguiente, usted es una persona que ha hecho lo mejor en esta empresa. Eso es así. Entendemos. Para. El señor Savio Vega lo que ha hecho es humillar a la fanaticada. Ajá. Humillar a los empleados. ¿Qué es esto? Por lo tanto, usted está ilegal allá arriba y me va a hacerle favor y se baja de ahí ahora. ¿Cómo es? Bájame. Ven y bájame. Sube ahora. Oye. ¡Que me baje! ¿Pero en qué mundo vive Ortiz? En cuanto a tu campeonato, Rey González, en lo que a Savio Vega concierne, para mí el campeón todavía lo sigue siendo Shane de Glamour. ¡Ojo! Mira la cara de Shane. Shane no quiere nada con Savio. Shane no quiere nada con Savio. El campeón, el señor Rey González, usted se tiene que bajar de ahí ahora. Ahí está, toma Savio. Busca mi título, que yo quiero mi maldito campeonato. Rey González, tú quieres el campeonato mundial de la IWA. Yo le voy a preguntar a mis sobrinitos. ¿Qué ustedes creen? Si Rey González quiere ese título, la comisión dice que yo estoy ilegal en la IWA.
ustedes creen? Si Rey quiere el título, una lucha entre Rey González y Savio Vega. No. Savio ya no lucha. Savio, ya tú no puedes luchar, brother. Ya tú estás retirado. No. No. Pero tú estás diciendo, Rey. Tú estás diciendo que yo estoy ilegal. Eso quiere decir que no tengo una licencia para luchar. Pues esto es fácil, Rey González. Tú me vas a dar las llaves de este carro. Si tú quieres el título mundial de la IWA, búscame una licencia y lo vas a tener en una lucha entre Savio Vega y la rata, Rey González. Y el reto fue lanzado. Llegó Savio Vega a la IWA. Maldito seas, Savio Vega. Tú no te sales con esta. Ese título lo voy a buscar. Te voy a aniquilar, te voy a acabar. Te voy a dar, maldita sea, a que mate. Y lo dice Rey González. Para esa música. Porque eso ¿qué se no cree? Va ahí. Rey González, no se dice jaque mate. Se dice a mi manera. O para la calle. ¿Qué se cree, Savio Vega? ¿Tú quieres luchar? Ahí está Rey González. Rey González no te tiene miedo. Le vas a tener que devolver su título mundial de la IWA que te lo robaste. Jay no te quiere. Ninguno de los luchadores te quiere en la IWA. Ni la comisión te quiere. Eres un puente roto. ¿Qué haces aquí? No tienes que hacer nada. Esta noche en Calle, si te aparece, te van a romper la cara. Mira, ni Ricky Banderas quiere saber de él, brother. Ricky Banderas, quien hoy se une a Primo Carnero, se enfrenta a Rey González y a su sorpresa. ¿Cuál será el luchador? El choque de fuerza con la participación de 12 fanáticos. Apolo se enfrenta a Bison. La mirada de Savio Vega y Shane. Y ya escuchamos a Savio. Para mí, el campeón mundial sigue siendo Shane. Mira cómo Shane le escupa el piso. Shane no quiere nada con él. Shane no quiere saber de Savio Vega. Savio fue el causante de que lo deportaran a Canadá. Rey le quitó el campeonato. Y esta noche revancha por los títulos mundiales. Mira cómo se va Shane. Shane no quiere saber de Savio Vega, Willy. Fueron mucho las cosas, Axel, que ha hecho Savio Vega. Pero Puerto Rico se las ha perdonado todas. Bien, Shane, bien. Te felicito. Muy bien hecho, Shane. Miguel Pérez contra Harman Hughes. El palo Kendo aquí se pierde altura. En lucha de sobrevivencia, Chicano se enfrenta a Che Jablonski. Esta noche, mira la... Todo el mundo, todo el mundo le ha dado la espalda a Savio. Nadie quiere saber de Savio. Mira, hasta la nueva generación se fue. Se ha quedado Apolo. Mira cómo mira a Savio. Apolo sabe todo el daño que Savio le hizo en el pasado y eso no se olvida. Pero Apolo dijo, prefiero a Savio Vega que a Tomás Recre, a José Chaparro. Apolo fue, bueno, más sincero no pudo ser. La fanaticada puesta de pie. Esta noche estamos en Calle. Nada, mira, se fue Apolo también. Dejó solo a Savio Vega. Savio se ha quedado solo. Nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Solamente Tomás Reckler. Esta noche en Calle, en cartelera, en homenaje póstumo al hombre que manda y va, estará su familia, sus amigos cercanos, la IWA, diciendo presente esta noche. Tienes que ser parte de la historia. Uno a uno se han bajado del ring. Han dejado solo a Savio. Mira también Ricky Bandera. Se va Savio Vega. Nadie te quiere. Yo sé que yo hice mucho mal en un tiempo. A mí también. Pero yo no voy a dejar a Rey González que venga a la International Wrestling Association, IWA, a quererle cambiar el nombre. Rey González, aquí hay Savio Vega para buen rato. Está en blanco y negro en un contrato. Esa gente que está ahí, por ello es que yo estoy aquí. Eso es cierto. Y Fernando Toros está con Savio. Por mis morales, porque es a mi manera. Esta noche, prepárate, Calle. Y mañana, prepárate, Boca. Savio Vega, para ningún lado es que va. Nadie te quiere en la IWA. Retírate y lárgate de aquí.